これ、とりあえず、いつも一歩くつれた。ああ、へったた。あくしゃたいと。だって、一緒に見たときは、うん、なんだろう、あれ、とりあえず。最初に来るんだ、はい、見せ、よせよしゃかる。せれやは、かすけこる。このと、だれ、いんどきゅうな、かすけしまう、うみしゃ。うみしゃ。Primero vengo con la vea, pero yo ya tengo que ir con la vea. Yo era acá, ya, ya. Conmigo era, cabre aquí, ojo. Por el de afuera, por el animalito afuera. Ojo, ojo. Ahora, por el de ya yo veo que ya amenaza. Ya amenaza que estamos de una amenaza por el que estamos ahí. Ahí en la hora de Caguía, ahí en la hora de mercado. Mercado, hora de mercado. Porque era Caguía, hoy en Eira, hoy en carne, ya sea, todo. El carro, todo es fruta, todo es. Entonces el niño carro es mono. Pero con Ana Sahino, casi con el mercado. Uno, uno, se me gustó para cargo de la alimentación. Entonces, ya que ocupo la cargo, entonces la ley ya, porque realmente esa ocupa. Estamos trabajando con el proyecto de producción de yerba mate en la Reserva para Parque Nacional San Rafael y Área de Influencia desde el año 2016. Este proyecto está enfocado en la producción de yerba mate bajo sombra, teniendo en cuenta que esta es una especie nativa y que forma parte de la cultura de las comunidades en Paraguay. Esta es una zona en la que las comunidades tienen varias necesidades básicas insatisfechas y hay muchas presiones sobre los remanentes de bosque. Entonces la yerba mate es una alternativa muy interesante para que estas personas puedan generar un ingreso que les ayude a mejorar su calidad de vida sin tener que echar los bosques. En Arroyo Monotí tenemos instalado ya plantines de yerba mate del 2016, 2017 y 2018. Son gentes, personas que desean también superarse, capacitarse y producir yerba mate. Y por qué no en un área en donde ellos tienen un área de conservación y buscarle también una opción de producción de una manera diferente y respetando siempre su cultura, su forma de trabajo, que son nuestros hermanos indígenas, que ellos hoy están teniendo ya 8 hectáreas de productos de yerba mate bajo monte, en donde estamos orientando para buscar también con ello introducir a un mercado diferenciado. Ah, casi 8 hectáreas de yerba mate. Claro, por ya por. A lo pensar yo creo que por el mantenerlo como orgánica. Orgánica haya. Por el pensar el producto, los
Nosotros apuntamos a que este sea un producto que vaya dirigido a un mercado premium dispuesto a comprar un producto que promueva la conservación y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Hay mucha esperanza por parte de las comunidades y esto es un incentivo para promover la conservación de bosques. Thank you.